Gente, este video está patrocinado por mis amigos de Intel y de Asus que me dieron un súper regalo que está increíble. Vamos a abrirlo. Les presento a la ROG Zephyrus Duo 15, la que para mí es la laptop más fuerte del mercado. Tiene un poderoso Intel i7 de décima generación. Cuenta con dos monitores ideales para el multitasking. Esto la hace súper útil para gamers, creadores de contenido y streamers. La segunda pantalla se llama ROG Dual Screen Plus. Esta te deja tener múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo. También cuenta con comandos personalizables para que hagas de tu experiencia algo increíble. Quédate en el video para conocer los detalles a fondo de esta impresionante máquina. Vean nada más que me mandaron. O sea, vean esto, es del tamaño de mi setup completo. O sea, mi escritorio es del tamaño de la caja que vino. No sé qué viene, no sé qué trae, sé que es una laptop, no sé cuál, pero me dijeron que me iba a impresionar. Vamos a ver qué trae la caja, porque en serio estoy, ya la quiero abrir, ya la quiero abrir. A ver, no sé qué laptop viene aquí. Mis amigos me dijeron que era una sorpresa y en serio estoy muy agradecido con ellos, o sea, son los mejores. Y me dijeron que me iba a sorprender y que los iba a sorprender a ustedes, así que vamos a ver. Nunca había visto una caja de laptop tan grande, o sea, en serio está enorme, gente. Ya la abrimos. Tengo miedo, en serio tengo miedo de ver qué hay, o sea, vean esto. O sea, ¿quién se regala esto? A ver, vamos a ver qué tal. Trae una mochilita. Mochilita bonita de Republic of Gamers. Ahí está Tomás. Vamos a ver aquí. Miren. Republic of Gamers. Sorprende. Quedó. Ya no puede Tomás. Caja del tamaño del set. Del set literal. O sea, no me cabe la. O sea, abrir la caja y las cosas no van a caber. Aquí la mochila está en, no, o sea, así debe venir la laptop, o sea, de este tamaño viene, porque te la mandan para que te la puedas llevar. Oye, está bonita, ¿eh? Está bonita, ¿eh? Sí. Para el back to school presencial. Ahora, aquí, ojo, ¿eh? Esto sí, no tengo idea que sea, o sea, vamos a ver qué trae aquí esto. El cable de alimentación, dije que apostó que hay cable de alimentación y sí era, ¿eh? O sea, latinó, pero enorme. Enorme la cosa. O sea, vean el pasado que tenía. Está hasta mejor. Un improvement. Ni siquiera me fui a peor, ¿eh? Está con madre. 240 watts. Entonces, vamos a ver qué más sigue traigo. Sigue. Amor. ¿Qué? ¿Ya llegó? Ya sabía. Aquí está la otra parte del cable. Una caja. Una caja bastante bonita solamente para el cargador del laptop. Y aquí viene así ya la poderosa. O sea, vean esto. Vean cómo viene empaquetada. O sea, viene poderoso. O sea, está pesado. O sea, todo lo que pesaba la caja era esto. Pesadísima viene. No, ese es el martillo de todo. Bueno, el Goku que cargue. Sí. Es un martillo. Entonces, vamos a quitar la caja que nos va a ocupar la mitad del set de aquí. Se ve bonito, o sea, ya vieron, esto está como reflejante, miren. Por eso les digo que una caja muy bonita nada más para el eliminador, ¿eh? A ver, vamos a abrir esto. Vamos a ver cómo viene. Aquí yo creo que esto es como para abre fácil. Pero la verdad es que yo soy medio bobo, mejor prefiero darle así. ¿O no? Prefiero que Maura me ayude. Eso es lo que prefiero. Ahí está, listo. Ajá, bobo. Entonces, vamos a ver. Ah, es que era abre fácil, pero del segundo. Ah, ok. Vamos a quitarle todo. Mucha diferencia completa. Vamos a quitarle todo esto. Vamos a bajar el eliminador. Y vamos a abrir esto. O sea, en serio, vean el empaque. ¡Oh! Vean eso. Vean, se levanta aquí. O sea, vean. ¡Oh! No habías visto, sí, o sea, cuando no, lo viste de frente. Güey, eso está de bonito. Está como de libro plegable, así de esos de dibujos, o sea, de el perro dice wow y lo abre, wow. No, el perro dice wow, cabrón. O sea, neta, vean esta cosa. Ahorita la abrimos bien, vamos a ver qué más trae esta caja. Por aquí yo creo que vienen manuales y así. Sí, efectivamente. Manuales, Dying Light 2. Ah, es el juego.
Me regalaron un Dying Light 2. Huevos, para el camarógrafo. Para el camarógrafo, el manual de la laptop. Y pues ya, cosas que sí vamos a leer, no se preocupen. Otro día. Siento que sigue pesadón, ¿eh? O sea, debe traer... pasé. Ah, ¿esto qué es, güey? La pila, ¿no? Para poner las manos. Ah, para poner las manos, ¿no? Ah, está bueno, ¿eh? Está bonito aquí. A lo mejor cómodo. Es repuesto, ¿no? No creo, yo creo que se lo pones enfrente, a ver. Ah, ok. Ojo aquí. Bueno, o sea, neta, se siente hermoso, gente. Se siente como de repente que hay una cosa así enorme, una máquina o algo así, que tiene una cosita que se siente rico, pero es todo de ese material que seguro vale 10 millones de pesos. Y además está como rugosita. Como rugosita. Sí, no se te resbala y está... No, ahorita está frío porque venía en la caja, ¿no? Pero desde que se siente rico. Se siente hermoso, o sea, neta. Aquí hay 100 manos ya. No. Entonces vamos a bajar esto. Aquí ya no hay nada. Y creo que aquí abajo pues no debe haber nada. Yo creo que nada es para... Es el mecanismo. Para echarte el mecanismo ahí de impresión máxima. Esto lo voy a guardar toda mi vida. O sea, está hermoso. Me la voy a llevar aquí, así a mi casa. Me la llevo diario en esa caja. Entonces aquí vamos a poner esto. Y ahora sí ya viene aquí la estrella del show. Vamos a abrirla. Está hermosa por donde la veas. Por donde la busques, por donde la mires, está hermosa, güey. Vamos a abrir aquí el avioncito. Gente, esto ya es un avión. O sea, esto ya no tiene comparación alguna con nada más. Y aún así, gente, estábamos viendo, dije aquí yo hace rato en lo que la fuimos a recoger. Y esta es la segunda mejor laptop de la oficina, o sea, ni siquiera es la mejor. Es la más bonita, eso sí, es la más chida, pero de potencia es la segunda mejor. Miren aquí para dejarte ciego. Ven aquí. ¡Oh! Este no, güey, en los videos se veía chiquita, o sea, en los videos se veía chiquita esta parte de la pantalla. Está grandísima. ¡Oh! Está hermosa, gente. No, o sea, el material neta se siente precioso. Vean esto. Tiene RTX. What? Wow. Tiene i7 de décima generación. O sea, vean esto. Tiene anti-fingerprint. Miren, ahí la pongo y se va a desaparecer. No, está hermosa, gente. Está hermosa, hermosa lo que le sigue. Aquí nos vienen especificaciones técnicas que se las voy a dejar escritas y ahorita también les voy a poner cuánto tiene. ¡Ah! ¡Hala! ¡Chamo! ¿Ya viste esto? ¡Tiene 300 Hz! ¡Ay! ¡Ay! ¡300 Hz! ¡Tiene 300 Hz! Nunca había visto algo así. O sea, 300 es demasiado. ¿Qué te corre a 300? ¿El LOL? El LOL Fortnite. En la vieja me iba a 240. Fortnite va a 300. ¿Crees que lo corra a 300? Sí. Gente, tenemos que hacer tantas pruebas con esta lab. Vamos a hacer un video de a ver qué me corra 300 para aprovechar los hertz que trae. Y no, es que en serio está hermosa. A ver, vamos a ver si trae batería. ¿Puedo llevar las cajas? Sí, está. ¿Qué pedo, Maura? ¿Quiere las cajas? Es lo mejor de la caja. Escogí una buena persona para casarme. Nada más quiere las cajas de las cosas hermosas. Vamos a ponerla a cargar. Gente, a ver, ya la conecté. Está hermosa. O sea, vean esto. Antes de que la prenda, quiero que vean esta cosa. O sea, aquí están las bocinas abajo. O sea, esto se levanta para que las bocinas queden libres y suene tu canción, lo que quieras poner, que suene perfecto y suene... O sea, esto está increíble. O sea, es otro nivel. Esto ya es algo que jamás pude haberme costeado yo. O sea, es algo... Uf. La primera encendida... Todo hermoso, brillando. Ojo, ojo RGB customizable. No, está potente. O sea, esto es otro nivel. Le decía a Dija que había visto que en esta parte del mouse, como está muy chiquito, lo puedes programar para que sea un pad alfanumérico. O sea, literal, ahí se ponen las luces de los números y se queda puesto. Luego ya soltándonos la bomba. Primera vez que veo que una lap ahí hace animación, cara. Cuando enciende, cara. Soltándonos ahí. Con la bomba, gente. Ahí ya nos soltaron. Esto es bar. O sea, aquí hay bar. Vamos a ponerle aquí English. Yes.
Hi there. Nah, mamá, I'm Cortana. And I'm here to help. Gente, a ver, voy a configurar esto porque esto es como X de hueva. Esto es lo mismo en todas partes y ahorita regresamos. A ver, gente, estoy configurando el idioma, pero acabamos de ver el teclado porque estábamos viendo como que traía y tiene ñ. Ñ, o sea, yo nunca he visto que un teclado tuviera ñ. Esta pantalla de arriba es de 300 Hz y está hermosa, pero la de abajo es de 60 Hz y es touch, y aparte le puedes meter las cosas que quieras. O sea, vean, aquí tengo Task Manager y puedo ver lo que yo quiera, y aquí tengo un video mío. Pues ahí vean. Así que por favor ve ahí. Estamos jugando lo que dice aquí abajo en el título. Escucha y pues este, te quiero mucho, mucho. Se escucha inglés, se escucha súper nítido. Y ahorita quizás vean como que se traba un poco porque no le hemos instalado nada, este driver, nada. Pero se ve súper bonito. O sea, vean el tamaño. O sea, lo que estábamos viendo es que son uno, dos y cacho iPhones. O sea, de tamaño. O sea, está cañona. Y está súper bonita. Y miren, aquí sacas como un panel de control de esto. Este es como tu panel de control de la parte de abajo. Y aquí puedes hacer cosas. Puedes poner aquí como apps que usas frecuentemente para hacer shortcuts. Esto es otro nivel. O sea, esto ya es demasiado, gente. Aquí pones las aplicaciones para que escojas la que quieras. Voy a cerrar todo yo. Y vean cómo se ve esto. O sea, vean esto. Esto es como el fondo de pantalla. Pero cuando sale se ve. Uf. No tienen idea. Les voy a mostrar qué trae. Vamos a ver qué componentes trae aquí la PC. Vamos a subirlos porque... Bueno, lo vean bien. Trae una GTX 270 Super con Max-Q Design. O sea, esto me corre todo. Yo no me iba a comprar Cyberpunk ahorita porque solo tengo Play 4 y me iba a correr horrible. Pero aquí voy a jugar Cyberpunk en Ultra. O sea, está cañón. Tengo 32 de RAM. Ojo, que ya trae 32 de RAM, pero tiene otros 2 slots más para meterle. O sea, hay 4 slots. Puedo tener hasta 64 de RAM. O sea, ya si quiero hacer Netflix, o sea, para tener aquí Netflix, aquí LOL, aquí Warzone, aquí, o sea, Messenger, o sea, lo que quieras. La pantalla, como te digo, de 300 Hz. Tiene i7 de décima generación. Y ya, o sea, para toparlo todo. Ya para toparlo todo tenemos 12 núcleos. O sea, échate esa. Aquí está el Intel, por si lo quieren ver ya más específico, como todo lo que trae. Y, o sea, gente, estoy impresionado con esto. Esto es una chulada de laptop. Está hermosa. O sea, en serio está hermosa. Pero para el siguiente video, voy a ya poner todo instalado. Voy a poner juegos y vamos a correrlos al mismo tiempo. A ver si pueden ir los dos igual de potentes. Y vamos a ver qué juego aprovecha los 300 Hz. Porque en serio, no sé con qué juego voy a aprovechar eso. Muchas gracias y pues nos vemos.